Chibuya le dice. Sí. Ah, va, pues está bien. Este, véame por favor aquí, parece bien. Sí. ¿Su nombre completo? Angie Marely Rodríguez Huarta. ¿Cómo le dice el de apodo? Tostadas, circuito loco, Rionda, circuito, circuito loco. Circuito loco. Ven aquí, por favor. Hola. Nombre y apellido. My name is José Menjugarazo. Chugarazo. ¿Sobrenombre? Papi Chugarazo. ¿Qué? Papi Sugar Gay. ¿Otro? Papi Sugar Gay. Papi Sugar Gay. Ah, Kane. ¿Otro nombre? ¿Otro sobrenombre? Sobrenombre Coco. ¿Coco Loco? Algo así. Okay, ¿Nombre y apellido? Ivania Camila. Durán Morán. Durán Morán, ok. Este, ¿sobrenombre? Me dicen Catalina. Cara de nudo, nalgas de novio. Nombre y apellido. Si me pudo preguntar, pero la palabra no me la sacó. De incógnita. De incógnita. Hola, Yanda. Me dicen de apodo La Recia. La Recia. ¿Por qué será? ¿Por qué? Quizás por la. ¡Parate, Daniel, parate! La bestia que. ¡Oh, por el pelo! Nombre y apellido. Norma Gómez. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Sobrenombre? Gata secada y su gata. Ok. Ey, esto es como el cuarteto, porque mire bien estresadito. Pero mira, esta bicha te provocó, dijo que no le vas a sacar ninguna palabra. Dile, si no le disparas ahí. ¿Nombre y apellido? ¿Nombre y apellido? Ey, vos no agarré el papel de la Casey, vos. Dispara, entonces. ¿Nombre y apellido? ¡Dispara! ¡Nombre y apellido! Chavarría. Carmencita Chavarría. Y del Carmen Medrano Chavarría. Okay, ¿sobrenombre? Bombolcito. No, estoy bromeando. ¡No estoy bromeando! ¡Este es! ¡Ey, no pasa, va! Lo siento, yo. Contarlos de la cara. Lo siento. Ay, en la cara me dijiste a mí que te gustaba. ¡Pero no el agua! ¡Esta bicha! ¡Esta bicha! ¡Ay, ay, ay! Vaya, entonces ahora sí, bicho, ya den de juego. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya llegó la quesadillita. Bueno. Quesadillita ya. Quesadillita, papá. ¿Para qué el camión, vos? ¿Para qué el carro? Para el freezer. Ah, el de las paletas. Y están duritas. Le dio la Jenny que nomás la conectemos, que vaya uno adelante porque no podemos esperar mucho porque nomás se van a derretir. Pero está derretido o no está derretido, digo, ¿están duras o no están duras? La bien, dura. Por el actitud. Venga, que es oro, la montaron otro más. Ay, no. Paleta, a tres paletas va. A invitar. No, pero fíjate que bien raro que todas están bien duras y solo las de naranja no están duras. Las tuyas están duras. Sí, las mías están duras. Las mías están duras todavía. Tres paletas, vos. ¿Ah? Es que te siento largo el pelo. Mira, la destreza, mira. Como la de la Norma, tía. Como que la de la Norma. No, mira las de la Norma. Hasta donde le llegan. Qué bonita. Igual, Epo. Ya le creció algo el pelo. Igual de la Nayeli. El de la Nayeli está largo. La de la Casey también. Ajá, también. Qué chivo. Miguel está bien contento viendo este tipo de trenza. ¿Va que sí, Miguel? Ni emoción, nada de salir con esta vieja. Esta sí no tiene arreglo. Ojalá la negrita vaya en mi equipo. ¡Ah, tú no vas a jugar! Esta va a ser una coma ya en el combate ahorita. Va a ser la guatera. A bater. Yo no hubiera. O sea, no hubiera estado en el papel de esta bicha ahorita yo. No. Yo al perderme algo así, un evento así, sí. Es como que era marcado. ¿Qué fue, va a ser? Más que, o sea, todavía que no fuera tu primera vez, así por como el diablo que ya tiene bastante combate. Pero, sea así, pero ahora que va a ser tu si primera vez. Ni siquiera le hiciera Grecha, al modo de que jugara porque ajá. Digamos, de mi parte va. Porque perderme eventos así sí. Son las cosas de que menos. Yo allá anduviera de necia jugando lo que no puedo con el pie. Por ejemplo, el peso muerto, va, cama. Imagínate, o sea, es como que
que voy a perder, va a ser que voy a perder, hacerle perder puntos al otro equipo si no puedo hacer algo. Pero mira, a ver, no, en algo mujeres, donde no. Necesitamos mujeres, que no hay mujeres, no han venido mujeres. Si quieres voy a traer a todas las mamás de ahí del... Del maguey. Ellas vienen. Yo creo que me dijo Chiclin ayer, va. A ver, no, pero mire, ve. No aguanta. No, también viene. No, le está lista así, viejo. Bien segura, me dijo ayer en la noche. No, sí, van a venir con yo. Pero lo que te quiero decir es que me dice la... Me dice la me iba ganando por una. Por dos, creo yo. Le traigo guarde. Me dijo la Chiclin ayer. Y es que unas bichas de allá de Cara Sucia me dijeron que quería participar. Pues de bichas que van allá al gimnasio, me dicen. Pero yo les dije que no había cupo. Ay, no. ¿Dónde está? Le voy a pegar un balazo. Se la van a dar cuando venga. Y le dije yo, pero es que mujeres no han venido. Le dije, no. Hombres iban a haber un montón. Sí. Siempre competencia de hombres. Entonces me dijo, yo no sabía. Me dijo, como decían que había bastante gente. Digo, sí, hombre, pero mujeres no hay. Y siempre es así, cama, solo hombres vienen, mujeres no vienen casi. No, han venido otras veces. Nadie había dicho de que, digamos, no había límite. Más de mujeres. Ahí está la Aymari. 8 mujeres. ¿Qué chivo sería, cama? ¿La boca? No. Son 4, ¿eh? Cama. Ay, polvito, échale el agua. Sí, es cierto. Polvito leche cada vez que anda más. Así como, digamos, va, está callada la... La Felipín, y le hago yo. Abrí la boca. Va a ser mejor cuando, por ejemplo, así como yo, que me quedo así en mi mundo. Ahí sí, de un solo. Es cierto. Ajá. ¿Tu mundo? Pero lo hubiera. Ya tenemos que irnos. Vámonos, pues. No, pues sí. Pues ya perdimos así. Venga, así arreglamos, viejo, porque creo que los grupos, creo que como de 8 bichas más. Mire, yo digo que esto no importa, papá, porque haya mujeres o solo hombres. No te estás diciendo que necesitamos más mujeres. ¡Cállese! Lo que yo estoy diciendo es que hubiera sido bonito que hubieran venido mujeres. Ajá. Vaya, hubiera hombres, sobran los que quieren participar. Pero es que mujeres casi nunca vienen. Ya no conviene, ya listo. Cama, mujeres nunca vienen, no que uno las anda buscando. Así no la cada equipo. Así venía bien cholo. Ella es, mira, la de Joel. Que ni plata de participantes te ven. No, pero ese día venía con una camiseta. Dice que viniste al maratón y no la abueliste, que ahora tampoco es que va a ir en el grupo de... Ya la van a correr, allá haga llave. Veniste. ¡Escúcheme! ¡Ah, güey! Lo que le quería decir es que fíjense que la abuelita de... De Jenny. Llegar de tortuga otra vez. Otra vez, 6 tortas de sangre. Pero en realidad no fue ella, sino que fue el menón, el ex padrino de la Carmen. Así que. Y ya no es padrino de la Carmen, pues. Como todo. Vamos a degustar. Qué bueno que no estoy aquí. Voy a padrinar. ¿Por qué será que la dejaron? A la Carmen. ¿Por qué? Por birrionda. No. Por guapa y elegante. No, no es por birrionda, por nada. Mira, paterna. No hay motivo. Por no contestar. Ay, no. Por no contestar y por no socarla también. Ah. Ahí está más difícil. A él le gusta la gente que la soca. ¿Ah? Que la soca. A mí me dice sócala, me dice. Pero fíjate que todavía. 6:15. Fíjese que la Carmen ya está floja. Todavía piensa en mí porque aquel día dije la Jenny que le escribió un mensaje con mi nombre. Sí. Y entonces vamos a poder comer quesadillas. Tiene preso toda mujer que un hombre
Ay, Jennifer. Jennifer, ¿vas a congelar las paletas? Allá viene la ley. En otro mundo. Quiero que esa tía. Toca feo. Con un bajón viejo allá. Ahora que ya no estamos a dieta, ya podemos. Mire, Jorge, ya hablando la dieta. Y la dieta fue poco. Qué rico. Y aparte de la quesadilla de Elmer Monge también. ¿Sapo? También hay $50 de la tecleña. ¿Qué? Parte de Roberto Cepeda. ¡Ay, Roberto! Maestro, siempre. Nos da. Pan. Ya es tradición. Esta para mí, Andy. Sí. ¡Qué bendición! ¡Qué rico! Para el desayuno, y este para el almuerzo, y este para la cena. Uy, no, ya está haciendo. Yo. Oye, miremos. Cama, ya antes de esto, es bueno este. Ay, me aplastó una paloma. Paloma, vos. Me aplastaron la paloma. Cama. ¿Por esta ruta o por esta ruta? Por esta. Por. Cama, aquí vamos. Sí, vamos a ver. Por donde nos veamos más bonitos llegando a la presa. No, por eso, pero vamos a pasar. Aquí. Viejo, la que no ha venido es la Angie, vamos a despertarla. ¿A dónde anda? La Angie. Ni se bañó la Angie. Excursión ahorita. Mire cuánta competencia van a tener ahora. Ahora sí viene Mario a competir. Y hay más joven, pero ya vino la chiquilla. Pero no me gustan los comidos. Ya vino de chiquillo, que no iba a venir. Huevona. Chiquilín, por tu culpa ya no vienen las mujeres. Ha sido nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no hay mujeres. Porque hay bastante comida. Está bien. Está extinguida la mujer. Me había confundido. Tela. La tela. Ha sido nuestra salvación. Porque van a haber más hombres. Ajá. Van a ver, ajá. Que la de él sí que los contó. Va que cuatro bichas te dijeron que querían participar, va, Chiquilín. Y la Chiquilín le dijo que no iba a haber cupo. Porque supondría yo que no iba a haber cupo. Y ahorita mujeres las que necesitamos. Ella no hizo el quiebre, pues. No, porque esas son amigas. Pues, fue sin querer queriendo, decimos. Ay, fue pues, sin querer queriendo porque yo me imaginé que iba a estar lleno, va como. No, es que sí iba a estar de hombre, porque sí iba a estar lleno. No, o sea, sí. Yo digo de mujeres. Ah, no, es que mujeres, vos sabés que. No es que no les guste, sino que las mujeres físicamente, no, obviamente hay varias que van al gimnasio y así, no, pero, ajá, y se cuidan. Varias viejos que van al gym y todo, y están bien, pero ¿cómo que no les gusta venir? No, dicen que tenía otro compromiso, no podía venir. La Fátima que ha venido también, la amiga del diablo también, como está en lo del fútbol, tampoco pudo venir. Porque